sono le televidente dette su Canal 35, Spolvis, dette al aire su resumen de noticias semanal, Triángulo Informativo. Como siempre, un resumen de las principales noticias ocurridas durante toda esta semana. Después del asueto de Semana Santa, no venimos después de Semana Santa, da un chiste los muchachos aquí. Queremos retornar de nuevo con muchas informaciones que compartir con ustedes. Es norma y costumbre en este espacio, pues, ponerlo en manos de nuestro Dios Todopoderoso. Darle gracias porque nos permite una vez más llegar a todos los hogares de los dominicanos que están en este preciso momento en sintonía con este espacio Triángulo Informativo. Señor, te pedimos que te lleves sanidad para todos los enfermos que están en los hogares, en los hospitales, en la clínica, en el trabajo, en la universidad, y aún así tienen que sacrificarse, Señor. Te pedimos que tú le pases su mano sanadora y le quite todo tipo de dolencia para que puedan recuperarse y volver a sus labores. Te pedimos por los enfermos mentales que andan deambulándose en las calles. También te pedimos por los niños que están muriendo cemento en las esquinas, para que las autoridades se encarguen de recogerla. Te pedimos por los presos que están en nuestras cárceles, para que ellos piensen y se regeneren y se puedan integrar de nuevo a la sociedad. Te pedimos por los pobres de este país y del mundo. Y de manera especial te pedimos por la paz. Ante el peligro de una confrontación entre las potencias, Corea, Estados Unidos, Francia, Rusia, para que tú nos permitas, Señor, que eso se pueda dar. Y te pedimos de manera especial por nuestro hermano país de Venezuela, donde, como dicen popularmente, el horno no está para galletitas. Te pedimos que intervenga para que pueda producirse una avenencia entre Nicolás Maduro, los partidos, el pueblo venezolano, Señor, donde tanta violencia se está dando diariamente. Yo pido a todos los hermanos dominicanos que pongamos ese país en oración, igual que a la grande potencia del Estado Islámico, Rusia, Francia, Estados Unidos, para que no se desate una tercera guerra mundial. El mundo no le conviene esa situación. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar dando mi más sentida condolencia a los familiares de un periodista a quien conocimos hace bastante tiempo cuando lo veía, y no hoy me enteré que falleció. Me dicen los muchachos que él a veces venía aquí a hacer programa con el buen amigo Pedro Corporán y con su esposa Isabel Díaz, José Esteve, el delgadito, ese que ustedes ven ahí, falleció. No tenía conocimiento que también era primo de nuestro gran amigo, el licenciado Carlos Martínez. Así que nuestra más sentida condolencia para toda su familia por el fallecimiento a destiempo del periodista José Esteve, muy conocido en Santo Domingo Norte, ya que laboró en el ayuntamiento de Santo Domingo Norte. Así que paz a sus restos. Y quiero también, pues tengo cuatro felicitaciones para el día de hoy. Estuvieron de cumpleaños ayer dos grandes amigos, abogados, uno compañero de oficina y otro también compañero de oficina, porque la oficina era la mía. Me refiero a Johnny Hernández, el doctor Johnny Manuel Hernández Pérez, quien estuvo celebrando ayer por todos los altos. Me dice que el puente dio un lambe tremendo de bizcocho, de mucho champán, de mucho vino. Era ahí con su cuadre todo el tiempo. Así que felicidades para él, mi gran amigo y hermano de más de 25 años, ahí en la Sabana Larga. Me recuerdo cuando yo lo alquilé ahí a Johnny Manuel Hernández Pérez. Un excelente ser humano. Así que Johnny, distinguido colega y tocayo, pues muchas felicidades. Sé que Lucy Madera, tu esposa, te hizo tu tremenda cena y que la pasaste muy bien. Cerraste temprano ayer y te fuiste a disfrutar de ese aniversario más de vida que Dios te ha concedido. Así que muchas felicidades y que sé que la pasaste muy bien al lado de tus dos hijos que son maravillosos, igual que tú y tu esposa Lucy. Muchas felicidades y que Dios te siga dando muchos años más de vida. Y también estuvo de cumpleaños
fue el jefe de mi oficina. Él no le gusta que yo le diga así. Ese que ustedes ven ahí, ahí ustedes lo ven al lado de su distinguida esposa, el licenciado Marcelino Almonte. Yo soy el subalterno de él. O sea, después de él voy yo. Estuvo de cumpleaños ayer, ¿eh? Así que muchas felicidades para ese tremendo hermano, Marcelino Almonte, con su querida esposa, que ya está igual que yo, tiene nietos. Así que Dios te siga dando muchos años más de vida al lado de tu distinguida esposa, tus hijos y tu nieto, para que pueda ver criarlos a los nietos que ya te están dando tus hijos queridos. Así que muchas felicidades al monte. También estuvo de cumpleaños la abuela de un gran amigo nuestro, hermano de comunidad, el licenciado Julio Arias. Así que su distinguida abuela cumplió nada más y nada menos que un siglo. 100 años, señores. Miren, no lo aparenta. Esa que ustedes ven ahí, el pasado 17 de abril, le dicen mamá nene, o mamá nene, así fue que me lo pasaron por WhatsApp. Doña María Sánchez cumplió 100 años y está como el primer guandul. Ella reside en Moca, pues es la patrona de 4 generaciones. Tuvo 10 hijos, o tiene 10 hijos, 55 nietos, 112 bisnietos y 37 tataranietos. Y mírenla cómo está. Y me dicen que celebró por todos los altos. Así que muchas felicidades para doña María Sánchez en sus 100 añitos que cumplió el pasado 17 de abril. En compañía de casi todas sus generaciones estuvieron ahí. Me imagino que Julio Arias estuvo allá celebrando junto con su esposa Alessandra Castillo de Arias. Y también estuvo de cumpleaños el hijo de Alessandra y de Julio, Alessandra del Arias, el que casi no rinde. Así que se me olvidó poner la foto de Alessandra, pero ahí está. Yo creo que Alessandra debe ser tataranieto, ¿sí? Debe ser tataranieto de esa señora que ustedes ven ahí. Así que para doña María Sánchez, que Dios le permita seguir muchos años más de vida. Es un privilegio llegar a los 100 años de edad en este país. Mire, pero no lo aparenta. William, estoy en vivo, puede bajar aquí, el cumpleaños también. Me dice Edward, que es mi asistente, puede bajar aquí, que también está de cumpleaños la señora, ¿no? O la joven, es la prima de William Reynoso, que es el, bueno, yo soy el tercero en la oficina, me equivoqué. Mira, William, el que está en el poder y está avisando, el segundo. Entonces, Almonte, el primero, y yo, este humilde servidor, el tercero. Así que para... ¿Cómo que se llama la joven, Edward? Yolanda Rodríguez, familia de William Reynoso, abogado próspero, empresario, funcionario público del gobierno. Muchas felicidades para esa señora que te... ¿Cuñada? Cuñada. Estoy en vivo, me estoy pasando lo mismo. Es cuñada de William, del empresario, del derecho. Así que, William, ya tú sabes, que la pasen bien. Mire, señores, antes de venir con las informaciones, quiero denunciar un abuso de poder que se produjo precisamente el miércoles santo. Organismo de seguridad de las Fuerzas Armadas, dirigida por un coronel de apellido Castillo, y que según investigué, es hermano del ministro de Obras Públicas, el ingeniero Gonzalo Castillo, procedieron a detener a alcaldes pedáneos y policías municipales del Ayuntamiento Santo Domingo Norte. Le quiero pedirle al señor director que me presente la foto, eso que ustedes ven ahí, y lo presentaron ante la prensa como falsos militares que se hacían pasar y que estaban cobrando retenes en las avenidas República de Colombia y Antonio Guzmán en Santo Domingo Norte. Pues no es así. Esos señores que ustedes ven ahí eran alcaldes o son alcaldes de ese municipio Santo Domingo Norte y policías municipales del Ayuntamiento Santo Domingo Norte, donde el alcalde René Polanco es quien manda en ese municipio. Pues esos organismos de seguridad
abusando del poder y respetando al alcalde, porque el deber de ellos es si lo hubieron identificado con un uniforme que decía Policía Municipal de Santo Domingo Norte y con una guagua con placa oficial que decía Alcaldía de Santo Domingo Norte y con carnet que dice Policía Municipal, el deber de esos organismos de seguridad, entiéndase del J2 y del coronel Castillo, era llamar al alcalde René Polanco y preguntarle si esos policías municipales eran miembros de esa policía municipal, valga la redundancia. ¿Por qué estaban haciendo el retén allá en la República de Colombia y en la Jacoba Gluta, que pertenece a Santo Domingo Norte? Porque habían recibido la denuncia de que delincuentes, aprovechando Semana Santa, iban a trasladar en horas de la noche reses, vacas, entiéndase, robadas, sin el certificado correspondiente para venderla. Entonces esa denuncia llegó a la Policía Municipal de Santo Domingo Norte y ellos establecieron esa vigilancia ahí. No era que estaban ni que macuteando ni extorsionando a vehículos, no, ellos estaban parando camionetas que iban de noche, además está prohibido de noche trasladar reses. Y esa fue la función que estaban haciendo. Pues no, ese coronel, amo y señor, como es hermano del ministro de Obras Públicas, que no sé por qué lo hace, porque el ministro de Obras Públicas es un hombre sencillo, que ni traje usa, usted lo ve, trae en camisa, trabajando, haciendo una excelente labor. Para mí, es uno de los mejores ministros que este gobierno, porque a cada quien hay que darle lo suyo. Es un hombre que trabaja 24/7. Pero este señor, atento que es hermano del ministro de Obras Públicas, abusó, apresó y desconsideró a esos policías municipales y a esos alcaldes nombrados por René Polanco. Yo entiendo que deben pedírsele una disculpa. Ninguno está preso, Todos fueron puestos en libertad después que se aclaró que no estaban ni extorsionando, ni pidiendo, ni macuteando, sino evitando que delincuentes sustrajeran reses de ese municipio y la vendieran aprovechando Semana Santa. Como con la gente que estaba en playa, en bebedera, Eso fue. Entonces, señor Castillo, coronel Castillo, que es el segundo caso que me llega a mí. Estemos claros, En mi oficina tengo dos denuncias de ese señor. Recibí la denuncia de unas reses también que él mató a tiros en Valladolid. Y eso se quedó así. Y las reses eran de un general pensionado. Y el general por poco hasta golpe, ¿verdad? Fíjate lo pegado que está ese señor, Entonces yo creo que así no debemos seguir funcionando aquí en la República Dominicana. Esa información quería darla. Recordarle a los amables televidentes que la gasolina fue bajaron 1.50, mientras que el GLP subió 2 pesos. El Ministerio de Industria y Comercio informó que a partir de la madrugada de hoy, los dos tipos de gasolina bajan 1.50 pesos, el gas de cual, los dos tipos de la gasolina van a bajar 1 peso, tanto la premium como la regular, mientras que el gas licuado de petróleo sube 2 pesos. El fuel oil y el gasoil suben 1 peso y los demás combustibles mantendrán sus precios sin variación. Así lo informó la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Industria y Comercio. Ya ustedes saben, lo que usa gasolina, esperan a mañana para que le baje 1.50 pesos, y lo que usa gas, que lleguen esta noche, porque a partir de mañana tiene 2 pesos más el precio del GLP. Miren, quiero pues felicitar a un instituto, quiero felicitar como siempre a FENACODET por el envío del periódico El Detallista, no sé quién el closó, siempre me lo envía a nuestra oficina. Titular, el comercio detallista tiene que ser aliado de la comunidad. El grupo de la Sociedad Industrial Dominicana celebra su 80 aniversario. La Fundación Rica inaugura el torneo de béisbol, entre otros. Y los detallistas no soportan la doble tributación. Gracias a mi buen amigo y hermano René Japa por el envío siempre a nuestra oficina. Y quiero darle la bienvenida a un instituto que próximamente se va a estar anunciando con nosotros. ¿Ya tu instituto pasó? Ok. Model Technology Language Academy. Ahí está. Ese que ustedes ven ahí. Ese mismo. No, ese no. Ese va ahorita.
Ese es del Colegio Dominicano, después de ese va ese. Yo me refiero al Model Technology Lemus. Inscripciones abiertas, es una institución única, ese mismo, moderna y tecnológica, que garantiza un aprendizaje rápido y eficaz. Con nuestro sistema de enseñanza garantizamos que usted aprenderá a hablar cualquier idioma con fluidez que siempre deseaste. Inscripción gratis, inglés y francés. Programas específicos para niños, jóvenes y adultos. Sala de tarea, clases en grupo, clase privada, clase semiprivada, refuerzos académicos, niveles, introducción, intermedio, avanzado, superior, club de conversación y ascent reduction. Horario de lunes a sábado de 8 de la mañana a 9 de la noche. Ese instituto, el Model Technology Lemus, está ubicado en la calle Cruz Rotario número 27 en Los Jardines de Alma Rosa. Usted puede reservar su inscripción llamando al 809-598-2925. Señores, hay que aprender inglés en este país, porque si no va a tener mucho trabajo en la vida. El Colegio Dominicano de Notarios, atención a los notarios, ofrece cursos de capacitación gratuita a sus colegiados para un mejor dominio del ejercicio notarial. Ya ustedes lo saben, todos los miércoles de 4 a 7 de la noche en el Salón Docente de la Sede Central del Colegio de Notarios, impartido por especialistas. Dentro de la capacitación que se imparte es el conocimiento y dominio de la ley notarial 140.15, el papel especial notarial de seguridad, facultad exclusiva del notario en virtud del artículo 51 de la ley 140.15, la instrumentación o levantamiento de las actas de embargo de cualquier naturaleza, el desalojo, los lanzamientos del lugar, los protestos de cheque, la fijación de sellos, puesta en posesión del administrador judicial provisional, el protocolo notarial. Señores, que hay notarios que no llevan protocolo, ni saben lo que es un protocolo notarial. Así que es importante que los notarios participen en esos cursos gratuitos que se están impartiendo todos los miércoles de 4 a 7 de la noche en la sede principal del Colegio Dominicano de Notarios. Miren, y no podía felicitar a mis colegas que el pasado martes se celebró el Día Nacional del Locutor. Así que felicidades para todos los colegas locutores que viven de ese ejercicio. Lamentablemente yo no vivo de ese ejercicio, porque es uno de los peores pagados de este país. Yo me hice locutor en el año 2000, gracias a mi buen amigo Tomás Ogando, quien me motivó. Fuimos, me preparé, me examiné en la Comisión Nacional de Espectáculo Público para hacer examen y después pues, me inscribí en el Círculo Dominicano de Locutores desde el año 2000. O sea que ya yo tengo 17 años como locutor, gremialista, tengo mi carnet, tengo el viejo y tengo uno que ahora es de perfil. Y quiero felicitar a la presidenta del Círculo por la excelente labor que viene desarrollando al frente del Círculo Dominicano de Locutores, la locutora Ana Daisy Guerrero, la Guerrera, como le dicen. Así que muchas felicitaciones a todos los colegas locutores, que por cierto, los de Santiago marcharon exigiendo y reclamando aumentos salariales, porque señores, lo que ganan locutores, eso no se puede decir en este país. Yo creo que duré 2 años con Tomás en Onda Musical, y no era cobrando, sino cogiendo práctica para no saber cómo se desenvuelve en una cabina. Así que felicidades para todos los colegas locutores, para mi amigo y hermano César Darmasí. Y hablando del Círculo, precisamente, a mí me invitaron a la premiación o condecoración que se le iba a hacer al ese maestro de la locutor políglota, Rodolfo Espinar. Lamentablemente tenía audiencia y no pude estar presente en esa actividad que se llevó a cabo el pasado martes, con una ofrenda floral en el altar de la patria y después un almuerzo a partir de las 12 del mediodía. Ya ustedes lo saben. Vamos de inmediato con las noticias que tenemos que compartir con ustedes. Señores, mire, una de las noticias que más se comentó en esta semana, y como estamos ya después de Semana Santa, tenemos que hablar de lo que pasó en Semana Santa, fue el abuso cometido por un coronel en Cristo Rey de apellido Mariño. Ese barbarazo que debe ya estar siendo puesto en retiro. Ese barbarazo
mientras otro golpeaba con una macana a una joven. Él la tenía agarrada por los cabellos y no la soltaba. Vamos a ver esa imagen, señor del Católico. Todo ocurrió la tarde del viernes en la calle Primera del Caliche, cuando los vecinos se bañaban en una piscina improvisada en el lugar. Mira, nosotros estábamos ahí bañándonos en la piscina. Él fue y se metió dentro del carro de una vez y agarró al suegro mío y lo agarró por el poloche. Y nosotros le dijimos que no se lo lleve. Ahí vinieron los policías y nos agarraron por los cabellos y comenzaron a darnos golpes y patadas. Dicen que no bastó con pichar las piscinas, sino que el coronel Mariñez volvió e intentó llevarse las bocinas del carro del padre de Giselle, la joven agredida. Pero no fue solo la menor quien resultó maltratada, también Jocelyn Matos, su cuñada, quien nos cuenta lo que sufrió luego del incidente. Mariñez llamó a un fiscal y dijo que la mujer de Mariñez que no la suelten hasta el lunes. Que recojamos a morar al piso. En el barrio hay un descontento generalizado por el abuso policial. Piden la intervención del director de la policía. Bueno, después de eso, moradores de Cristo Rey denunciaron formalmente a ese coronel. De acuerdo al vocero, el buen amigo general, abogado Nelson Rosario, el mismo está siendo investigado, pero parte de la investigación yo creo que deben sancionarlo, porque, que me excuse, elemento así no merece llevar la ropa. No merece llevar la ropa, porque esa no fue las instrucciones que le dieron ustedes en el centro, que me luce que no tiene que ser académico. Ese coronel no me luce que es académico. Ha llegado ahí en base a los años que tiene, debe tener más de 25 años en la institución, y en base a esos abusos que él comete. O sea que los pobres no tienen derecho a disfrutar una Semana Santa en su casa, en su calle. No tenían para ir para una playa, no tenían para ir para un club privado, no tenían ahí para donde fui que le ponía la piscina en el malecón, que David Collado la quitó y que yo la apoyo que la quitara. Entonces decidieron comprar una piscina y compartir y poner música. Ah, no, pero déjeme decirle que el culpable no es ese, coronel. Quien debe estar sancionado es el ministro de Interior y Policía, el amigo Amarante Baré, que fue quien dispuso que en esos días, de miércoles a viernes, no se escuchara música alta, ni bajita, ni se permitiera a los pobres poner piscinas en la calle. Pero si ese no hizo mal, vamos a ver lo que hizo el coronel Elías Marte. Pero nadie lo conoce así, el coronel Palabé, que fue, en lugar de poner el orden en Santiago, lo que llegó fue explotando botellas, tirando tiros y pinchando piscina con un cuchillo. Vamos a ver, señor director. No había orden de un juez que lo avalara, pero agentes al frente del coronel Elías Marte, alias Palabé, penetraron a esta residencia de la calle Sánchez en el barrio San José La Mina y rompieron ventanas, la piscina donde se bañaban, incluyendo niños, rompieron sillas y armaron todo un desorden violento. Penetraron la casa y rompieron la piscina y no había nadie en la galería. Uno estaba dentro de la casa y ellos mismos fue que entraron y hicieron lo que hicieron. Varios de los agentes que habían recibido una llamada por una supuesta riña estaban encapuchados, rompieron botellas de cristal e impusieron la fuerza para desarmar el rato de recreación que pasaban miembros de la familia Hinoa, varios de los cuales fueron golpeados, además de que les rociaron gas pimienta. Dicen que el reconocido coronel Palabé, que antes había protagonizado episodios como este, exigió que bajaran el volumen de la música, a lo cual excedieron, pero su reacción fue mucho más allá, pues una niña resultó herida en las manos con el cristal de la ventana que el oficial rompió. Tiraba botella al coronel Palabé, que tiene su historia, porque cuando estuvo aquí el 24 de abril en La Cañita, él se hizo famoso, era un gatillero. Entonces yo le pregunto, coronel, en el 2009 Nuria le hizo un reportaje a usted, y en esa ocasión usted decía que era estudiante de término de derecho. Usted estudió torcido. Usted no estudió derecho, coronel Palabé. Porque para usted penetrar a esa marquesina de esa casa, mínimo debió tener una orden de allanamiento.
y una orden de penetrar esa vivienda, porque esa señora o esa persona que estaba en Santiago tenía la piscina dentro de la marquesina. Ahí eso no considera como un espacio público. Pues entonces, para ver si usted ve ahí donde yo vivo, me rompe la mía, porque yo le compré una piscina a la niña mía y yo me bañé con ella en la piscina. ¿Y dónde la puse yo en la marquesina? Porque yo no estaba violando la ley, porque era en mi casa. Lo mismo que estaban haciendo esas personas en su casa, no en la calle. Y usted fue atento a guapo, porque esa es la forma suya de actuar. No es la primera vez. Yo creí que usted estaba pensionado hace años. Mas, sin embargo, sigue activo. Esos son de los militares que en lugar de hacerle bien a la policía, le hacen daño. Le hacen daño. Supuestamente, la fiscal de Santiago lo iba a citar a su despacho. Pero yo no he visto ninguna prensa, ningún medio de comunicación informando sobre el interrogatorio o la visita de él a la fiscalía. Y hablando de fiscales, Edward me recordó algo. Da pena, cómo el Ministerio Público de la provincia de Santo Domingo, donde yo ejerzo, se ha convertido en un sello gomígrafo de la policía. Un sello gomígrafo. Lo que llegan, los expedientes que hace la policía, los sometimientos que hace la policía, violando el debido proceso de ley, sacando confesiones con tortura, poniéndole funda negra a presos, introduciéndole cebolla, usted sabe por dónde, y poniéndole a firmar interrogatorio. Y por más que tú le expliques al Ministerio Público de que eso se le está violentando un derecho fundamental, un derecho constitucional, como es el derecho a la dignidad, el Ministerio Público no ve esa vaina. Y por eso yo me he retirado ya. Yo creo que no, en mi oficina no hay 5 casos de derecho penal. Porque el derecho penal da asco. ¿Cómo un Ministerio Público se deja llevar de lo que dice la policía? Y lo digo porque tuve un caso recientemente en esta semana, donde un imputado, después que le dieron muchísimo golpe, que hubo que llevarlo a una clínica, porque se estaba asfixiando de los golpes que le dieron en el pecho, con una funda negra puesta y la presión le subió a 200, y le mostré el certificado médico a la fiscalía, y ni caso le hicieron. Duró como 5 días con el preso, se le violaron todos los plazos, todo. No, man. Y eso es derecho. Y eso es derecho. ¿Y usted cree que yo como fiscal voy a permitir que un policía, que un investigador, me mande un preso torturado y me mande un preso fuera de plazo y yo tenga que pedirle medida de coerción? No, hombre, no. Ministerio Público, en general, casi todos le tienen miedo a la Policía Nacional. Y así no se va a avanzar. Este país no va a avanzar nunca. Mientras ustedes los fiscales lo que hagan es pedir un sello homígrafo de prisión preventiva, con expediente de esa naturaleza, sin investigar, sin escuchar al imputado, este país no va a avanzar. Y por eso el descrédito del sistema de justicia que hoy tenemos. Porque aquí los fiscales, y que se sepa, más lo de la provincia que lo del distrito, porque lo del distrito por lo menos investigan y cuestionan al imputado. Allá no. Allá el DICRIM, los departamentos que sea, llevan un preso, lo suben a la cuarta planta, y lo que hace el Ministerio Público, que de una vez manda a preparar prisión preventiva, no llama al imputado. Venga acá, ¿qué fue lo que pasó? Dígame cómo fue. No, así no. Así no se puede impartir justicia. Por eso está pasando lo que está pasando en este país. Mire esta información. Un muerto y dos heridos mientras perseguían a un asaltante en la provincia de Santo Domingo, donde más casos de delincuencia y de asalto están ocurriendo diariamente. Vamos a ver, señor director. El hecho ocurrido a tempranas horas de la tarde del día de hoy en la urbanización Altos del Caribe del sector de San Isidro, cuando 5 presuntos delincuentes, luego de haber efectuado un robo en la casa de nacionales chinos, intentaban escapar, pero justo en el momento que se disponían a abandonar la residencia, fueron interceptados por una patrulla de la policía, y en un intento desesperado por emprender la huida, invistieron dicha patrulla con el camión en el que se desplazaban. Luego del impacto a la unidad policial, los
Así como hay un departamento de ficha, de control a los dominicanos que luego de cumplir condena en Estados Unidos, lo trae un avión, lo esperan organismos de seguridad en el aeropuerto, entiéndase DNI, J2, M2, todos esos organismos, DNCD, e inmediatamente lo montan en una guagua y lo llevan a un departamento donde se le toman las huellas y se lleva y se llena una ficha de control. Y que no se sientan mal los hermanos ciudadanos de Venezuela, pero las autoridades de migración y las autoridades de la Policía Nacional, DNCD y organismos de inteligencia deben comenzar a tener un control de la cantidad de venezolanos que están penetrando a la República Dominicana. Porque si bien es cierto que están llegando muchas personas trabajadoras y honestas que vienen corriendo ante el desastre que está pasando en Venezuela a buscar trabajo, a vivir honestamente vendiendo arepa, cachapa, ¿qué hacen los venezolanos? Y jugo de limón, como he visto mucho. También están llegando muchos delincuentes venezolanos a hacer de las suyas en este país. Y yo creo que las autoridades deben poner ojo avisor sobre esa cantidad de venezolanos que están entrando al país y que han cometido miles de diabluras en su país, fichado allá, y en eso tiene que intervenir la Interpol. Y ver qué venezolano que viene corriendo de allá, pedirle un certificado de buena conducta. Y como ya no hay que tener visa para venir de Venezuela para acá, aquí están llegando venezolanos que nada más no haitianos. Aquí están llegando venezolanos por pipa. Entonces, los buenos que vienen a trabajar están siendo dañados por varios inescrupulosos, como ese caso, que están asaltando y atracando, clonando tarjetas, estafando entidades financieras, haciendo carné, andando con portes de armas ilegales. Entonces las autoridades tienen que estar ojo avisor. Porque aparte de los dominicanos que están delinquiendo, que son muchos, jóvenes que están atracando, que no quieren estudiar, no quieren trabajar, no quieren sacrificarse y todo lo quieren fácil. Entonces también que lleguen ese grupo de venezolanos a hacer y deshacer en este país. ¿Y a dónde va a llegar la República Dominicana? Explíqueme. ¿Vivimos nosotros en un estado de zozobra? ¿Con nosotros los compatriotas dominicanos? Entonces que también lleguen de otras nacionalidades. Porque aquí esta es la cuna de la delincuencia. Todos los delincuentes que están siendo perseguidos en otros países, para donde vienen, a este paraíso, hacer y deshacer, es a la República Dominicana. Entonces las autoridades deben tener el ojo puesto sobre esa cantidad de inmigrantes que están llegando aquí y que están poniendo el país sobre eso. Eso que ocurrió antes de ayer en la autopista San Isidro, fue a la 1:00 p.m. A la 1:00 p.m. Y que se salvaron porque chocaron con un camión y ahí se produjo el intercambio de disparos en una zona residencial, al lado de una iglesia, casi frente a un centro comercial muy famoso de aquel lado, como es el Coral Mall, donde transeúntes en vehículo a pie viven diariamente por ahí. Entonces, las autoridades deben prestar atención a lo que está ocurriendo en este país. Miren, señores, no sé qué es lo que está pasando con los profesores. ¿Vale? Vamos a ver esta información de un profesor que está siendo buscado. Hasta hoy, estaba yo metido en las redes, no se había entregado por embarazar un adolescente de 17 años. Esa noticia yo la hago el jueves. Pero hoy también hay un profesor que está siendo buscado por violar 13 niños. Entonces yo creo que el Ministerio
de educación debe saber, debe investigar a qué maestro es que estamos nombrando. Vamos a ver, señor director. Estamos en el proceso de investigación, lo enviamos a Santo Domingo, y de ser cierta la versión, entonces estaríamos solicitando la suspensión del maestro. Mientras tanto, le hemos sugerido al director, a la directora de distrito, juntamente con el director del centro, que mantenga cierta discreción y el maestro tenga cierta reserva, es decir, que no puede estar interactuando como docente. Desde el Ministerio de Educación nos llamaron porque ya tiene conocimiento del caso. Conversamos con el profesor, reiteró que ciertamente hacía varios meses, según él, en el mes de octubre, comenzó una relación sentimental con un estudiante del centro y que tenía conocimiento de que la joven estaba embarazada y además tenía sospecha de que había una querella en el departamento, en la Fiscalía de Menores, la cual entonces visitamos, el centro visitó y confirmó que ciertamente hay depositado una querella contra el profesor. Ustedes lo ven, el profesor que embarazó a esa adolescente y que, según dice el director de ese centro, pues tenían varios meses pues conviviendo. Muchos padres también deben tener vigilancia sobre sus hijas, porque aquí hay unas adolescentes que le pica mucho. ¿Y saben por dónde, no, verdad? Entonces los padres tienen que estar atentos a sus hijos, porque miren lo que dice ese director. Si era de mutuo acuerdo, hay lo que hay es seducción de menores ahorita, ¿eh? Entonces los padres tenemos que estar vigilantes con los hijos. Porque es que esta adolescencia de ahora, señores, miren, es que lo que están viendo, es que el modelo que están viendo en la sociedad y en la televisión, ¿qué es lo que se está viendo? Sexo, droga, crímenes, violencia, homosexualismo, lesbianismo. Eso es lo que se está viendo en la televisión de aquí, de este país. Y aquí no hay autoridad que controle eso. Porque aquí existía una vez, y yo me recuerdo cuando yo estaba pequeño, un organismo dirigido por una de las mejores personas que ha pasado, que es la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, que para mí lo quitaron. Eso no existe ya, esa vaina. Y si existe, no, una nominilla, lo que yo debía ir. Porque yo, es más, yo ni sé quién dirige eso. Una vez creo que estuvo dirigiendo ahí un locutor, apellido Hidalgo, J. Hidalgo, una cosa así. Y también tuvo Kendo Medina, que no hizo nada. O sea, yo no sé quién dirige la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Porque usted pone la televisión, pone la radio y escucha música urbana o dembow con todas las malas palabras del mundo. Usted pone televisión a cualquier hora de del día, mañana, tarde y noche, y ve un homosexual dirigiendo programas. O ve novela besándose y haciéndose eso a cualquier hora del día. Y aquí, ¿qué hace la comisión? Aquí hay locutores hablando en radio y televisión, diciendo muchísimas malas palabras, y no lo suspende nadie. Aquí se pasan música, canciones con doble sentido, y aquí nadie dice nada. Entonces, ¿qué cierren esa vaina? Para que exista la Comisión Nacional de Espectáculo Público, que lo cierren. Porque así no, aquí no se regula nada. Esa comisión no regula nada. Yo tenía entendido que la función de esa Comisión Nacional de Espectáculo Público y Radiofonía era depurar las canciones que iban a salir al público. Y si una canción tenía letras ofensivas o cera, dijo, no, mire, venga acá, usted no puede poner esa canción aquí, no. Esas son las que más suenan, porque esas son las que más falló la paga. Así es que está este paisito. Miren esta información que yo voy a presentar ahora. ¿Ustedes creen que es posible que esta señora, entre comillas, se suicida a su esposo, que fue la versión oficial que se dio, en una oficina del gobierno,
reclamando que le pagaran 6 millones de pesos que le debía para él cumplir con proveedores, con ferreteros, con empleados. Se da un disparo en un baño, supuestamente, de la OISOE. Le prometen a la viuda hacerle, construirle, donarle una vivienda o un apartamento. Y con lo único que han cumplido, y gracias a Dios, es con pagarle la universidad a los dos hijos. Uno que está ya, creo que en la UCE, estudiando lo mismo que su padre, el arquitecto David Rodríguez. Y mire lo que tiene que hacer la viuda: rifar un carrito que le donó un empresario de la Romana para ver si puede hacer su casa. Y eso ha salido en todos los medios. Aquí mismo hablamos con ella antes de Semana Santa, la llamamos a su celular. Y ella ha ido a todos los canales de televisión. Y ni así, el director de la OISOE habla con Danilo. Entonces ustedes ven que aquí en muchísimas provincias hacen proyectos habitacionales y se la dan a dirigentes políticos del PLD. No se lo dan a los verdaderos desalojados. Vamos a ver, señor director, lo que tiene que hacer esa viuda que yo le dije que mandara unos cuantos boletos para nosotros vendérselo aquí. Adelante, señor director. Impotentes ante la promesa incumplida de las autoridades, la viuda Rodríguez y sus tres hijos mostraron su descontento con el gobierno tras ofrecerle en varias ocasiones la construcción de una vivienda, tal y como era el sueño del malogrado arquitecto. A estas horas yo pensaba que nosotros íbamos a estar en otro lugar, porque esto no es mío, ya se vendió y me dieron 6 meses para mudarme. Bueno, el único llamado que se le hace es que resuelvan ya, porque si ellos prometieron que hagan valer su palabra, que cumplan. Expresaron además que ya están cansados de que les den vueltas y vueltas donde solo le han mostrado una vivienda que según ellos no es favorable. En realidad la casa tampoco es que está de lo mejor, es grande, pero tiene muchos desperfectos. Con una casa por acá, por allá, por lo último, por casa de qué sé yo quién, eso está lejísimo, ¿no? Entonces, la casa está toda dañada, tiene el níquel o baño roto, el piso se cuartea. Ante tal situación y con la ayuda de un amigo del arquitecto ido a destiempo, y sus tres hijos han iniciado la rifa de un carro por recaudación de fondos para la compra de una vivienda digna. Oiga, le presentan una casa y miren lo que dice uno de los hijos: con los baños destruidos, con el piso también desbaratado, cuarteada, de todo. Mejor no le presenten nada. Pero ¿y cuántos proyectos habitacionales no ha construido el gobierno de la Romana? ¿Qué le pesa al presidente Danilo Medina, a la OISOE, que ya no construye, le quitaron eso, creo que está en manos de Obras Públicas, donarle un apartamento a esa viuda, ya que perdió su esposo? ¿Y de qué manera? ¿Qué le pesa que ella tenga que ponerse a vender el boletico a 100 pesos para ver si puede construir una vivienda? No, bueno, vamos a una pausa, señor director, retornamos de inmediato, vamos a dar por el teléfono. Clínica Dental Dr. José Antonio Viboni, donde ofrecemos los mejores servicios en odontología general y cirugía maxilofacial, con más de 20 años de experiencia. Laboramos en horario de lunes a viernes de 2:30 de la tarde a 7 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Atendido por su propietario, el Dr. José Antonio Viboni Saladín. Estamos ubicados en la avenida Sabana Larga número 32A, esquina Presidente Vázquez, en San Josán, Santo Domingo Este. Con los teléfonos 809-593-5127 y el 809-543-5061. Visítenos y quedará complacido.
de María Lavandería, servicio de lavandería a domicilio. Ya usted no tiene problema si se le va la luz y no sabe dónde lavar, planchar y del cuidado de sus ropas. Visítenos y de inmediato encontrará la solución. De María Lavandería, tiene los mejores precios de la zona oriental. Estamos ubicados en la calle Hermanas Mirabal número 46, esquina Isabel de Torres, urbanización Cancino Primero, Santo Domingo. Es con su teléfono 809-594-2891, atendida por su propietaria María Cándida Castillo. De María Lavandería. La alcaldía Santo Domingo Este cierra la brecha digital con la instalación de internet Wi-Fi gratis en puntos estratégicos del municipio. Liceo Ramón Emilio Jiménez en Los Mina, Avenida España próximo al Acuario Nacional, en los parques de vivienda Villa Carmen, Italia, Los Trinitarios y Juan Pablo II en la Avenida Venezuela. Escuela Patria Bella en las Américas, Escuela Laboral Los Tres Brazos, Escuela Carlista Estela Reyes de San Luis. Y seguimos avanzando. Alcaldía Santo Domingo Este, lo mejor para la gente. Preparado con los mejores ingredientes, sazones y carnes diariamente, donde podrás disfrutar un dos hamburguesas clásicas, doble carne y cintura, habitas de carne y pechuga a la salsa, un jamón más llevado, además, los recetos con los cuales también iniciamos una gran variedad de pan y pasteles, pernilas, macarrones, lasaña y mucho más. Somos de Calentura, visítanos en las calles de Sare, en la calle Costa Lunes, gracias a los fondos de la ley 140-15. Muy pronto tendremos en el Colegio Dominicano de Notarios el local de la Escuela Nacional de Capacitación Notarial, ECANOT, Colegio Dominicano de Notarios. Bien, ya estamos de regreso en este es un resumen de noticias semanal Triángulo Informativo. Bien, señor, y la Procuraduría logró lo que quería. Aprobado el acuerdo Procuraduría General de la República o de Brett, donde de acuerdo al flamante Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, con este acuerdo o de Brett, parte de los 184 millones de dólares que se comprometió a pagar y de los cuales, después de la firma, deberá depositar 30 millones de dólares por adelantado y nosotros lo pagará. A mí me enviaron el acuerdo, lo voy a imprimir mañana porque son de 52 páginas para yo leer. El resto será pagado a 25 años. Eso fue lo que me dijeron. Mañana cuando yo lo lea, entonces me voy a convencer si es verdad, a 25 años. Y de acuerdo al procurador, a partir de 30 días después de la aprobación del acuerdo, él dijo a los medios de comunicación que a lo mejor menos el país va a saber los nombres de las personas que fueron sobornadas y que recibieron dinero, y que esa persona va a ser procesada. Ojalá sea verdad, y se incluya en esa lista a los verdaderos responsables de haber recibido sobornos, y que no se venga a escoger así de manera selectiva dos o tres pendejitos, y
se den a los verdaderos responsables de ese soborno. Con relación a esa aprobación de ese acuerdo, vamos a ver lo que dijeron a favor y en contra algunos legisladores, tanto oficialistas como de la oposición. Se le preguntó sobre la desvinculación del tema de la sobrevaluación de las obras que planteó el procurador. Esta fue su respuesta. Parece ser, no he visto la declaración, que partiendo de que la Procuraduría no está en condiciones, pero él sí puede tomar la decisión delegando, si entiende que ha habido sobrevaluación. Pero el senador José Ignacio Paliza, del Partido Revolucionario Moderno, no comparte la postura de Reinaldo Pared. No estoy de acuerdo con ningún acuerdo o ninguna, digamos, tratativa que pueda llegarse con una persona que ha confesado ser un criminal. En este caso, Odebrecht ha expresado y ha admitido actividades que no son propias. Yo con una persona así no llego a acuerdos. Sino... Las declaraciones de los legisladores fueron en el Congreso Nacional, donde se avanzó en la lectura del proyecto de ley que crea el Sistema Integral de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Bueno, ahí te ven la caricatura, que es con relación al mismo tema. Delante ven al magistrado Danilo Amador Quevedo, juez del tercer juzgado de la instrucción. Y detrás, don Quevedo, no le pare, lo hiciste tal como se te ordenó. ¿Y por qué me miran así? Dice el magistrado. A mí me buscaron para que homologara este contrato. Y san, se acabó. Mire cómo está ese señor del pueblo, mirando. Crónica de una homologación anunciada. Así que ya ustedes saben, ya el acuerdo está. Vamos a esperar a ver si ahora, tal y como prometió Odebrecht, en los 30 días salen a relucir los nombres y por fin aquí se comienza a someter a los responsables de esos sobornos. Y puedo bajar aquí, señor director, con el teléfono, pero quedan pocos minutos. Y yo me pregunto, y las sobrevaluaciones, ¿cuándo se investigarán y quiénes se someterán por las sobrevaluaciones de las obras construidas por Odebrecht? ¿O acaso nos vamos a conformar con que devolvieron 92 millones, no 184 millones de dólares ya? Y lo que pagó el país de sobrevaluaciones desde el 2001 hasta el 2014. ¿Quién lo va a pagar? Nosotros, el pueblo. Buenas noches, diga usted. Salud. Sí, buenas. Buenas. A su orden. Estamos aquí en Cancino. Adelante, Cancino. Sí, yo estoy viendo, señor, que ese patrullaje que pone en la calle y cómo está resultado. Ya. Usted sabe lo que en la 4 de agosto con San Vicente. Ajá, una zona caliente ahí. ¿Eh? Sí, ¿verdad? Dígame. Con 12 policías agrupados. Los tigres le pasan los motores calibrados y ellos no dicen. Entonces pasa usted un carro bonito y lo para por molestar. Eso es verdad. Ellos deben de patrullar la avenida. Y todas las mujeres salen de comprar en esa avenida. Sobre todo un policía no puede. Así, ahí está el llamado. Por cierto, yo he visto poco patrullaje. Está muy alto esto. Buenas noches, diga usted. Buenas, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Qué bien, admiro su programa. Gracias, señor. ¿Está arropando o ya arropó? No, las dos cosas. Está arropando y arropó. Claro. Fíjate, la oposición siempre dice que la corrupción, que la corrupción, que la corrupción, que la corrupción, y siempre nos mantenemos en corrupción, pero no se somete a nadie. ¿Pero cuál oposición? La oposición. ¿Y aquí hay oposición? Bueno, pero déjame... Aquí la única oposición que hay es el Movimiento Verde. Déjame poner el tema para que te entiendas. Sí, dime. La corrupción sube el poder. Sí. Pues, pero ¿qué pasa? Que la oposición es una oposición, pero es con el objetivo de llegar al poder, para después que tiene el poder, seguir en lo mismo que estaba el otro, por lo y cuesta nueva, ¿entiendes? Entonces sigue la corrupción de la oposición, porque ya tiene el poder y no sube a nadie. Así mismo es. Así mismo es. Entiendo cómo es que los comunicadores de este país, ¿verdad? De este asqueroso país, no entienden
o mejor dicho, el pueblo, que no se puede votar por corrupto. ¿No entiendes? Hay que tratar de buscar una persona, ¿no entiendes? Limpia totalmente, en toda su diafanidad completa, que nunca haya estado en el poder, a ver qué pasa. Bueno, mi hermano, vamos a tener que buscarlo con la lupa de Diógenes. Con la lupa de Diógenes. Señores, me hacen seña. Les prometo que la próxima semana, no, creo que tenemos una invitada la próxima semana, le vamos a dar más tiempo, porque la gente me ve quejando en las calles de que yo no le doy tiempo a los interactivos. Tengan feliz fin de semana. Que Dios nos cuide y nos proteja de esta delincuencia. Y será pues hasta la próxima, si Dios lo permite.